Mis fijaciones están así encadenadas, ¿no? La mujer con el animal con el objeto con la mujer, ¿no? Que básicamente son los temas, ¿no? El cuerpo, el objeto y el animal. Y en cada artista tiene su abecedario, ¿no? Cada artista tiene sus objetos o sus formas que son recurrentes a través de su obra para hacer frases. Yo creo que en todo el ejercicio creativo hay eso, ¿no? De que cada quien va haciendo su alfabeto. Primero yo, porque yo creo de las cosas, de los momentos más placenteros que puedo tener yo en mi vida es cuando estoy en el cuarto oscuro y revelo y descubro si me salió o no me salió toda la emoción que tuve cuando tomé la foto, ¿no? Entonces yo ahí soy público y es un momento que yo creo que es un aliciente, es hasta como adictivo, ¿no? Casi, ¿no? De ver las imágenes, si te salieron o no y cómo los vas a resolver. Y bueno, el público, para mí, yo creo, es el regalo, es como la cereza del pastel, el regalo, ¿no? Los del público o te escriben cosas que realmente te hacen el día, ¿no? O sea, a mí me hacen el día porque hay reflexiones que no había yo caído en consideración, que me enriquecen. Y hay cosas que pues que me dan mucha tranquilidad, me da mucha felicidad de sentir que no ha sido en vano que tu paso por esta tierra, ¿no? Al menos un granito. Entonces ese granito siempre me lo da el público, ¿no? Que se acerca, que me dice sus motivaciones, su emoción. Muchas veces hasta el llanto de alegría, ¿no?